como hay sombra, así hay basura también, usted. Sí, así hay basura también, porque cae hojas de los palos. Sí. Cada ratito estamos barriendo acá, para que mantenga aseado. Sí. Sí. Limpiando el área donde van a comer. Sí. Ya se lavó las manos para comer. Ya está listo para comer. ¿Y qué va a comer? Pollo con carnívoro. Pollo con carnívoro. Pollo con carnívoro te va a hacer. Pollo carnívoro va a comer. Eso. Sí. Bueno, pues aquí miren. Está Sandra. Ya está hirviendo la comidita, ¿va? Sí. Solo que ellos no tienen tapadera, por eso no taparon la comida, vean. Qué rico. Y aquí tenemos a Lizzy limpiando lo que es la mesa. Lizzy, ¿tú estudias? No, ahorita no, porque como lo venimos de allá no me han matriculado. ¿Y qué grado tenías o qué grado cursabas? Tercero. ¿Tercero primaria o...? No, grado. Es que... Primaria. ¿Es primaria? Sí, porque yo no sé cómo le llaman allá a ellos. Que nosotros acá le decimos primaria. Y pero traes tus papeles para estudiar acá o sí, los de la escuela. Sí. O sea que a ella le tocaría cuarto grado. Sí, porque trae su certificado. De tercero. Ajá, a ella le tocaría cuarto grado como pasó. Sí, pues. Ajá. ¿Y tú tienes ganas de seguir estudiando? Sí. Tienes 14 años. Pues miren, ahí. Ella es Lizzy. Se me quedó luego el nombre. Lizzy y Sandra. Y Doña Rosa, por supuesto. Ella no para, miren, ya hizo su limpieza acá. Dejó un montón de la basura allá y aquí de igual forma, ¿ve? Está limpiando el área, ¿ve? Estamos limpiando para, sí, qué para bueno. Estar limpito, mira. Sí. Para andar, comer, pero aseado, no tener sucio. Sí. Sí, porque es bonito vivir en lo aseado, porque se siente limpio hasta uno también, tener aseado su cocinita. Sí. Donde uno va a dormir bien arregladito, su chamarra bien lavadita y su ropita también. Sí, hoy pobre, más que nunca. Aseado, sí. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca, porque cayó la bendición doble. Sí, ya tienen una camita. Ya tenemos una camita donde dormir, ya no vamos a andar frío. Y a una chamarrita. Una chamarrita para roparse uno. Y porque para los zancudos. Frío, sí. Porque como hay zancudos para no aguantar frío también. Sí. ¿Y aquí no les ha venido a molestar el murciélago? No. No. Sí, porque la vez pasada, fíjese que habían varios a esos animalitos. Y como es muy peligroso por los niños, pues. Sí, tanto como uno. Para uno, para de grande también, porque eso. Ajá, sí. Traen enfermedades y le dejan ahí infectado a uno. Donde sí, lo muerden. Sí. Sí, se miran donde andan, como ahí está destapado, se miran donde andan volando, pero acá pero no se entran. Meten, acá no se meten, solo se miran así que pasan. Sí, pues, ajá, sí. Está bien. Ajá. Y miren acá, tiene cuidado porque si no, puede quemar con el nene. Esto es el guisado de acá, miren amigos. El guisadito de pollo ya estuvo. Y ahorita, ¿qué toca, Sandrita? Ahorita toca calentar las tortillas. Calentar tortillas, ¿eh? Sí. Eso, mire. Mamá luchona, ¿eh? Sí. Es que no tiene dónde ponerlo, ¿va? ¿No tiene dónde poner al nene? No. Bien. Voy a poner tortillitas, vean. Esas son las tortillas que se echaron al desayuno. Sí, esas son. No, hombre, sí, hoy van a comer rico. Gracias a ella, la persona que le mandó su pollito, sus verduras, miren. Donde come uno, comen dos, dice Doña Rosa, vea. Es una olla tan pequeña, miren, amigos, que yo no sé ni cómo le hizo para que cupiera esto, ve, miren. Y todavía le echó un poquito de agüita para que tuviera juguito y su arrocito, ve. Para que así abunde la comida. Para cuando sale la comida, sí tienen cómo taparlo con los platillos. Y ya hecha, así y la ponemos ahí, se, se queda, derrite. Sí. Miren, ellos aquí, ¿ven? Ya tienen su,
su cebollita y todo limpio. Usted me estaba diciendo cómo usa la cebolla, ¿eh? Ajá. Este masito se hace con huevito. Ajá. Bien rico se hace. Que es una comida deliciosa. Aquí está el masito. Con este se hace con masito. Huevo. Sí. No tenemos masito de cebolla, ¿eh? Oh. Ajá. Nosotros decimos el tallo de cebolla. Sí. Mami, yo voy a comer. Ya está lista la mesa, vean. Ahí pusieron la mesa limpia, ya le pasaron un trapito ahí. Y ahí tiene varios usos esa planchita, ¿verdad? Sí. Ahí ponen sus ollas. Y ahorita la limpiaron para poner las tortillas a calentar. ¿Vean? Mamá. Y así es como saca las tortillas ese comal ahí. Sí, la saca. Así hizo, ahí, mira, está limpio. Sí. Hay que esperar que caliente bien para que no pegue la cosa en las tortillas. Sí, yo estoy viendo yo que ustedes no tienen comal, sino que esa plancha donde cocinan y hacen las tortillas. Y aquí en esta planchita cocinamos la comidita, no la cocinamos al puro fuego, ¿no? Que hay. Sí. Pero es bien gruesa y cuesta que caliente. Sí, tienen que echarle bastante leña para que empiece a calentar. Y llegó el momento. Llegó el momento de la comida. Sí. De servir la comida. Sí, qué bueno. Ajá, sí. Aquí el día de hoy compartiendo con Doña Rosa de lo que le trajeron los chicos. Ahí, de parte de alguien que se tomó ahí de servirle un almuerzo el día de hoy. Les trajeron pollito, les trajeron sus verduras. Y pues el día de hoy ella se va a echar un su rico y delicioso almuerzo. ¿Ve? Y ya hay hambre, ¿va? Sí. Ahí estaba viendo a los niños que estaban diciendo, tengo hambre, sí, mami. Ya hay hambre, ya. ¿Mire? Es que no han almorzado hasta ahorita. Que no querían comer solo frijolito y arroz. Pero gracias a Dios vino el pollito aquí, sí, para darles una comidita bonita. Buena. Mire. Eso es un... Mami. Una comidera, nosotros le decimos acá, mire, sí, arrocito, su pollito. El pollo guisado, dice usted. Pollo guisado, dijimos, sí, nosotros. Mire. Sí. Ahí está sirviendo la doña Rosa la comida a sus niños. Y está falto de trastes, de cucharas, de platos, de ollas, vean. Porque ahorita estamos entrevistando ahí de que ellos no tienen comal, sino que esa plancha que tienen ahí, miren, para cocinar y para hacer las tortillas. Sí, hacer las tortillas ahí. Pues ahí estábamos hablando fuera de cámaras con Doña Rosa acerca de las comidas. De las comidas hondureñas que hacemos. Sí, ahí, miren. Sí. Tenemos cocina. De Honduras. Comidas de Honduras. ¿De? Sí. Ajá. Ya hemos probado unas cuantas. Pero ahí, tal vez más adelante, como le digo yo, podamos tener eso de seguir compartiendo con ella. Miren, porque también ahí, cuando usted nos vea cocinar, se va a admirar ahí. Que ya no sea el mismo sazón, pero sí. Le hacemos un poquito a toda la cocina también. Sí. Mire. Ahí le hacemos un poco. ¿De? Sí, mire. Ya van a venir los niños a sentarse. Sí. Ya van a ir a sentarse a comer. Ajá. Sí. No les ha dicho, ¿verdad? Hasta que les tenga todo. Sí, hasta que ya vengan. Ya vino la Jumbo. Uh-huh. Ya. Y la Jumbo es de un dinero que ellos me dejaron, por eso que estamos bebiendo la Jumbita ahí. No es de todos los días, ¿verdad? Sí. De casualidad, pero ahí cae bien. De vez en cuando una Jumbito ahí. Sí, sí, ahí. Miren, ella mandó a traer lo que es un suyumbito. Y pues como ella me dice, los niños aquí los ha mantenido a puro frijol y arroz. Y pues ellos dicen que ya le estaban diciendo que querían comer algo diferente. Pero lo que no se esperaba era que el día de hoy iban a recibir una bendición como esta. Un su pollito con su verdurita y una su gaseosa también. O un refresco, no sé cómo le llamen allá también. Mire, para sus niños, mire, va a alcanzar perfectamente. Ahí hizo que se abundara ese guisadito, ¿verdad? Que se abundara, mira. Sí, qué bueno.
Va a comer rico, princesa. Ah, lavarse las manos va, ¿verdad? Miren. Ahí van a comer los niños. ¿Ya se lavó las manos? Sí. Eso. ¿Cómo mi comida? ¿Y mi tía? Miren. ¿Y mi tía? Ah, es que no hay tías, ¿verdad? No hay tías. No quiero cansar con eso. Ahí que le jalen el... Ahí. El... ¿Cómo se llama eso? Ese banquito que tienen atrás, ahí caben. Acomodándose. Porque no hay lugar para poder... Ahí hay una silla disponible, miren. Que hay una silla disponible para el que quiera sentarse ahí, ¿ven? Bueno, pues, doña Rosa. ¿Ya probaste tu comidita? ¿No has probado tu comidita? Igual. ¿Ya probó su comida? Yo también. ¡Hala! Yo también. ¿Y está rico? Uh-huh. ¡Hala! Miren. No hay nada mejor que ver estas sonrisas. Miren, amigos. ¿Otome? Ahí Sandra les está sirviendo lo que es su gaseosa. Y como dice doña Rosa, no es de todos los días. Vean. A la persona que apoyó a esta familia, pues gracias ahí por lo que ha hecho el día de hoy. Y pues yo creo que nosotros ya también vamos a dejar aquí el día de hoy a doña Rosa. Bueno, doña Rosa, algo que quiera decir acá para las personas. Nosotros ya nos vamos a ir despidiendo de acá, compartiendo un día en la cocina con usted. Ay, gracias por... compartir nuestros alimentos, sagrados alimentos con nosotros aquí, por sacarlos el video. Y ver. Gracias por el comportamiento que tienen ustedes y que tenemos nosotros, pues. Usted sabe que los niños son inquietos. Los niños lo hacen pasar pena. Sí, no se preocupe. Los niños son niños. No se preocupe, doña Rosa. Gracias por todo y bendiciones y gracias por los alimentos que los han mandado y por las ayudas. Sí. Ahí estábamos platicando con doña Rosa, que no se preocupe, que igual yo tengo niños también, ya pasé por eso y pues ahorita ya crecieron y pues conforme ellos van creciendo van cambiando también. Sí, porque ellos se emocionan con las cosas, porque el día de hoy estaban emocionados que iban a comer pollo, que cuando vino el Jumbo, ay, que iban a tomar Jumbo, que los cereales querían comer. Sí, bueno, entonces doña Rosa, buen provecho ahí, disfrute ahí. Bueno, disfruten ahí, niños. Nos vemos. Adiós. Ahí está, también. Adiós, nena. Adiós.